Intenté decirte que esto iba a pasar. Cortana ya no nos sirve más, capitán. Es un peligro. Tiene acceso al dominio Forerunner, una red que se expande. ¿Cortana vive? Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre. ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él. ¿Cómo? No. No debe hablar con ella. Ha ido a buscarla. ¿Le has dejado? ¿Cómo es que...? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Hace lo que quiere. Hasta las 06:31, cuando se le declaró ausente sin permiso. Esto no es por el jefe maestro. John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Eh! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor. Como todos los demás. Tú creaste a Cortana, Doc. Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? ¿Porque se negó a morir cuando debía hacerlo? ¿Esto te parece bien? No es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Ya. Yeah. Para ti puede. Me encanta ser una SCDO. Solo apuntar y disparar. Nada de zonas grises. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Educadamente? No. ¿Qué coño? Control de armadura. Cortocircuita sus trajes. Alok. Todos los Spartan, todos los soldados cuando se enteren, nos van a odiar. Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. Privadas. Quitan el cristal para hacerlo más habitable. ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación. Crecí en una colonia independiente como Meridian. La gente aquí no se toma bien que la UNSC aterrice en medio de la ciudad. Suelen verlo como un ataque. Hablando de ataques... ¡Son naves Forerunner! ¿Qué hacen aquí unos Forerunner? Quizás no seamos los únicos que buscan al jefe maestro. Sea quien sea el que está en mi ascensor, que se identifique. Soy el Spartan Jameson Locke, de la UNSC. Sois unos sinvergüenzas. ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador Sloan, y puedes. No parecía querer nuestra ayuda. Pues la va a tener de todas formas. ¿Spartan? ¿Qué hacen aquí estos Spartan? ¿Qué ocurre? Que no cumple el plan. Osiris, el pueblo de Estación Meridian necesita nuestra ayuda. Control de Meridian. Necesitamos que abráis las puertas del ascensor. ¡Está plagado! Abrid las puertas y ayudaremos. ¡Joder, Kyle, hazlo! ¡Bien, vamos! Está en bloqueo, no hay salida. Debe haber un modo de apagar el sistema de seguridad. Sí, eliminad la amenaza y el bloqueo terminará. Control del ascensor, activa esas torretas automáticas. No podemos, la puerta de la torre de seguridad está atascada. ¿Torreta?
estas automáticas podrían ser de ayuda. ¡Ponte en la torreta! ¡Recibido! ¡A por la torreta! El comandante acaba de aparecer con refuerzos. ¡Soy saliente! ¡Está cerca del cisterna! Hemos ayudado, gobernador. Tu gente ha sido crucial. Esta carretera va a Estación Meridian. Osiris ayudará a Estación Meridian. Si os dejamos pasar, también entrarán esos monstruos. Si queréis ayudar, asegurad ese puente. ¿Paramos a los alienígenas o a los Spartans? ¡A los alienígenas! Maldita sea. La propaganda sobre los Spartans no miente. Escuchad, al otro lado del puente, cerca de la ciudad, hay gente que necesita vuestra ayuda. Podemos hacerlo, señor. Está bien, abridlo. ¿Saben conducir? ¡La han tomado con el cañón! ¡Gobernadores, no usen ni el taller! ¡Estamos rodeados! Spartan, tengo a gente en el taller que necesita vuestra ayuda. Y bueno, quizá tengan algo que os pueda ser útil. ¿Tienen un tanque? ¿Por qué tienen un tanque? ¿A caballo regalado? ¡Ahí tenéis apoyo de Warthog! ¡Que no se escape! Spartan, ya estáis cerca de Estación Meridian. ¿Podríais despejar la zona entre vuestra posición y la ciudad? Claro. Vaya, has pasado muy rápido de salir de mi planeta a podéis ayudarme. Al menos nos habla, ya es un comienzo. ¡Los estoy machacando! Estamos en la puerta, Spartan. Tenéis que alejarlos de nosotros.
Osiris, despejad la zona para que abran las puertas. Sería algo a la maldita UNSC, pero gracias, Spartan.
Vamos, entrad.